Señor, abre mis labios. Estrellas lejanísimas.
Dichosos los que viven en tu casa. Yeah.
Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor. Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle: ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos,
y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige, santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Como hemos cantado aquí el inicio de esta celebración, con alegría nos presentamos aquí en el altar de Dios con María Santísima de Guadalupe en esta casita del Tepeyac, encomendándonos juntos a la bendición del Señor, pidiendo también la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, en este santuario. De una manera particular, pedimos a Dios por la salud, la recuperación de Jesús Flores Rodríguez. Que el Señor les asista. También tenemos alegría por acompañar la felicitación por el cumpleaños de un joven colaborador aquí en la sacristía de la Basílica, un joven entusiasta que hoy es su cumpleaños, Ismael Zamudio, por aquí debe andar o están en su ocupación, su tarea, que Dios le bendiga, Dios le asista por muchos años. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias que te dirige tu pueblo suplicante y concede que todos los hombres gocen de un trabajo digno en el que, honrando su propia condición humana, puedan más estrechamente unidos servir a sus hermanos en la sociedad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación.
A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos: sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados, nunca ajusticiados, los afligidos, siempre alegres, los pobres, que a muchos se enriquecen, los necesitados, que todo lo poseen. Palabra de Dios. Yeah.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. El que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Amados hermanos, hermanas, estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Vemos los comienzos del ministerio de Jesucristo nuestro Señor, ahí en su propia tierra, en Galilea. Ahí va llamando a sus primeros seguidores para que realicen las mismas cosas que Él realiza. Enseñar, sanar, expulsar las fuerzas del mal. Incluso les pide que sean la sal y luz de la tierra y les asegura su auxilio permanente con el Espíritu Santo. Y así va dándoles indicaciones muy concretas de cómo deben proceder sus discípulos. Y también va para nosotros. Discípulos, seguidores de Cristo Jesús. Y Jesús nos indica que Él pide que llevemos una vida realmente distinta a la del común denominador, distinta. Llega entonces a tocar el tema concreto de la famosa ley del talión, como lo dice hoy en el Evangelio. En la antigüedad se decía ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo se sabe la ley del talión? Otorgaba el permiso para poder tomar revancha, para desquitarse y regresar mal por mal. Pero eso sí, la ley del talión decía en la justa medida de la ofensa, no más. Me hiciste esto, también te hago esto. Me quitaste, te lo quito. Me pegaste, te pego. Me insultaste, te insulto. Me perjudicaste, te perjudico también. Y así, todo el tiempo, una por otra, en automático, una por otra. En esta ley no cabe el razonamiento. No cabe la aclaración, la comprensión, ni mucho menos el perdón. Es la práctica automática de represalias, una por una, una por una. Y con ellos se acostumbra y se ve como algo ya normal de cada día. Qué pena.
la agresión, odio, división, confrontación, ofensa, buscar la venganza, el daño y hasta el aniquilamiento del otro. ¡Qué lamentable! Y esto lo llegamos a ver en nuestro alrededor. ¿Cuántos matrimonios, familias, se ofenden, se destruyen por ese rencor, por ese afán de desquitarse uno y otro? Hasta niños y jóvenes que ya tienen la costumbre de agredir, maltratar, dañarse unos y otros. Grupos sociales, civiles, de distintas ideologías se confrontan con agresión y violencia. Incluso países con rivalidades en completa desgracia. Por todo esto, hermanos, es importante tomar en cuenta lo que Jesucristo hoy nos dice a todos. Superar esa costumbre malévola de ojo por ojo. No quedarse atrapados en esa telaraña, en ese enredijo de revanchas mezquinas, movidos por el odio, la confrontación sistemática. Jesucristo, aclaremos, de ninguna manera aprueba los abusos, claro que no, ni los atropellos, ni los maltratos. No está pidiendo que hay que ser débiles, resignados y callados, claro que no. Tampoco dice que deje de aplicarse la justicia pública. Más bien, lo que Jesucristo nos propone son un reto muy actual para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Jesucristo nos quiere con una mentalidad limpia, en concordia y en paz con el prójimo, sea quien sea. Cultivar un corazón, una mentalidad llena de su gracia y de su amor, para ser capaces, hermanos, de contrarrestar todo tipo de mal, pero con el bien, Nos pide que seamos capaces de practicar el diálogo, el encuentro civilizado, la apertura, la prudencia, el respeto, la búsqueda del entendimiento y la fraternidad. Especialmente nos pide estar dispuestos a practicar sabiamente el perdón, como Él mismo nos lo ha enseñado, sin límites. Y de todo esto, hermanos, esto es una realidad ya, gracias a la presencia de Santa María de Guadalupe. Cuando se aparece aquí en el Tepeyac, en el año 1531, recordemos cómo nuestros antepasados mexicanos vivían con una tremenda confusión, tristeza y desesperación, coraje, malestar por todos lados, con tantas luchas y combates por la llegada de los españoles, que traían nuevas costumbres y una nueva doctrina. Y ellos veían entonces una destrucción total, violencia por todos lados. Y entonces no había cabida para dos mundos tan distintos. Y entonces, hermanos, gracias, a la presencia de María Santísima de Guadalupe, ella nos muestra al verdaderísimo Dios por quien se vive, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se acabó la enemistad, se acabaron las guerras,
los resentimientos de estos dos mundos tan extraños y confrontados entonces. María Santísima, como en el Evangelio de hoy, nos trae un mensaje muy importante y actual. Nos pide, ella nos pide a todos vivir en concordia. Mexicanos, católicos, guadalupanos, en concordia, sin confrontaciones ni violencias ideológicas o sistemáticas. Recordemos sus palabras cuando le dijo a San Juan Diego, y ahí están apuntadas en el documento Nican Mopogua. Dice María Santísima, porque en verdad soy su madre compasiva, tuya y de todos. Tuya y de todos, sin límites, sin distinción. Tuya y de todos los hombres que en esta tierra y son uno, dice María Santísima, son uno las variadas estirpes de hombres, mis amadores. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí para curar todas sus penas, sus miserias y dolores. Habla de todos, en esta misa, hermanos, le ofrecemos al Señor y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe el esfuerzo de cada día para que la familia, desde ahí en la familia, en el núcleo de cada hogar, como afuera en la sociedad, en el trabajo y en nuestra patria, pedimos que se acabe el mal, que se acabe el rencor, la venganza, las divisiones, las confrontaciones que tanto dañan, tanto destruyen, y que más bien seamos capaces de construir la paz, la concordia, la unidad, en el nombre de Dios y de María Santísima de Guadalupe. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos, nos ponemos de pie. Y unidos en el amor de Cristo, oremos por todos los hombres, por nuestras comunidades, diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aproveche para el bien. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por la salud de nuestro hermano Jesús Flores Rodríguez. Oremos. Te rogamos, Señor. Recibe, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados y colaborar en el cumplimiento de tu Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Nos ofrenda, Señor, por vivos en tu altar.
para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este sacramento del Señor. Thank you.
Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos el sustento digno para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.